despierta si es que estoy soñando. Y es que contigo estoy alucinando, porque ha llegado el día que tanto he esperado y me tiene contento. Me miro en el espejo y te veo conmigo, porque aunque siendo novios también somos amigos. Conozco tus defectos y conoces bien los míos, y eso es lo bonito. Yo, Adrubal Jiménez, ante ti, Aigerimata, prometo respetarte, amarte, cuidarte, protegerte cada día de mi vida hasta que la muerte nos separe. Yo, Aigerimata, prometo a ti, Adrubal Jiménez, amarte, respetarte, cuidarte y apoyarte en cada una de nuestras etapas. Que Dios nos dé muchas bendiciones, mucha sabiduría para continuar este camino. Es en este momento cuando ustedes han decidido dejar de lado ese enamoramiento de todo lo que nosotros vemos con los ojos, ¿sí? Porque todo lo que nosotros vemos plasmado con los ojos, el tiempo mismo se encarga de irlo deteriorando. Aparecen las arrugas, que es inminente, las canas y cosas. Todo lo que nosotros somos, somos solo una pequeña máscara. Pero ese brillo en sus ojos, ese brillo, ese gusto, esas manos tomadas, solo significa que el verdadero amor va a estar ahí latente, no de quien primero lo dijo, sino de quien lo tenga hasta el final. Hoy te prometo amor eterno, ser para siempre. Qué gusto que hayan encontrado en el uno en el otro ese significado de la bella palabra que es el amor, y ahora lo constituyan en una sola persona. Yo, Adrubal Jiménez, me entrego ante ti, Aigerimata, como esposo, y te recibo como mi esposa, y te prometo amarte en la alegría, en el dolor, en la pobreza y en la prosperidad, en la salud y en la enfermedad, en la juventud y en la vejez, y seré fiel todos los días de mi vida. Yo, Aigerimata, me entrego a ti, Adrubal Jiménez, como esposo. Prometo amarte en la alegría y en el dolor, en la pobreza y en la prosperidad, en la salud y en la enfermedad, en la juventud y en la vejez, y serte fiel todos los días de mi vida. Amén. Ponemos en tus manos la vida ahora, la vida con mayúscula, de estos nuestros queridos hermanos y tus queridos hijos, Adrubal y Aigerí, que fielmente a ti unen sus manos, unen sus vidas, entrelazan todo lo llamado para ellos y consolidan su amor por medio de estos dos aros que simbolizan simplemente la unión eterna que ellos tienen hacia ti. Bendícelos cada instante en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aigerí, recibe este anillo como señal de mi amor y fidelidad a ti, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Adrubal, recibe este anillo como señal de mi amor y fidelidad a ti, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por la autoridad que me confiere nuestra Santa Iglesia Católica y las autoridades correspondientes, Adrubal y Aigerí, yo los declaro marido y mujer. Ahora sí, puedes besar a la novia.
Y con los pajaritos te llevo serenata. Carlos vive en la provincia y su parranda va a llenar. Bailando esta canción que hoy te dedico. Te espero en el altar y te prometo estar contigo hasta que seamos viejitos. Y la piel se nos arrugue de a poquitos. De tanto reír y de tantos besitos. Ay, que nos dimos, ay, que nos dimos. Hasta que seamos viejitos. Y la piel se nos arrugue de a poquitos. De tanto reír y de tantos besitos. Ay, que nos dimos, ay, que nos dimos. Alejandro, particularmente, es como mi hermano menor. No tengo hermano menor, así que yo soy el menor de la familia, como de 50 primos. Y realmente lo quiero así. Y Edgari es como mi hermanita menor. A los dos los quiero un montón, los he recibido y su casa, mi casa es su casa y siempre va a estar ahí. Viajaremos juntos, recién va un viaje a Aruba, faltan más playas todavía, ya va, falta más Caribe, falta el desierto, falta la nieve. Y aunque no lo crean, este amor nació en el Coca y se quedó en el Coca, porque se pudo haber ido a Estados Unidos, ¿no? Y escogió el amor en el Coca, valiente, valiente. Con todo el cariño a los orillenenses, a los mocochos de allá. Y conociendo esa pareja, Edgari lo has aguantado bastante. Los partidos de fútbol, las borracheras después del partido, los fines de semana interminables, los que casi lo secuestran. ¿O no? Yo también casi lo secuestro, pero se quedó en casa. Entonces, chicos, realmente para mí es un honor que me hayan nombrado padrino. Y les deseo simplemente lo mejor aquí en adelante y que vengan Alejandritos y Taritas. De verdad los amo con todo mi corazón. Y que iba a los novios. Puerto Rico me lo regaló.
ya está.